Oh,
Bienvenidos a la cuarta carrera de la BMW M2. Hoy toca Spa. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal se da. Está llegando Snake, vale. Recordemos que tienen handicap ahora que ha entrado ahí Snake y Rulf, vale. Tienen modificaciones en el coche por haber quedado. Por haber ganado, bueno, primero y segundo. Aquí no es podium, es primero y segundo. En la carrera anterior, que era Nürburgring, y solo falto yo, creo, para darle ahí. Y ya está. Vamos a ver qué tal se da. Sale primero Danfer, seguro segundo Aarón. Ahí tenemos primero Danfer, segundo Aarón. Tercero Igor, cuarto Jiménez, quinto Rulf, sexto Adri, séptimo Denis Cepeda, octavo Cifre, noveno Bombe, décimo Skeletor. Décimo Fiabel, que no clasificaron. Y ahí sale el último Snake por delante de todos. Thank you.
Vamos a ordenar un poco la parrilla. Jiménez. Jiménez ya está tirando. Jiménez ya ha cogido un cachito con las peleas esas de Danfer a Dobleirón y antes. Igor, que también vemos ahora que está en la cuarta posición, está remontando. Ahora quinto. Está metido en el interior Dani Cepeda. Que hay un grupito bueno, ¿eh? Se han tocado ahí. Más pegadísimos estos, ¿eh? Tenemos a Ruf que está intentando adelantamiento a Cifre. Recordar que Dobleirón no, que Rulfo ahí tiene handicap, por eso quizá en la recta, por mucho que salga más rápido, muy difícil adelantar. Estamos viendo la segunda y tercera posición, Danfer ahí, trampolín masculado. Detrás tenemos equipo de Igor y equipo de Dani Cepeda, que también van picadísimos. Más atrás tenemos aquí a equipo de Cifre y Rulf, que antes estamos viendo la pelea. Detrás está Adri GT R. Más atrás tenemos a un grupito de Bombe Herrera y Skeletor. Y último tenemos a N6R Snake. Vamos donde había la pelea, que era. A ver cómo van ahora. Aquí el grupo de entre el cuarto y el séptimo iban bastante pegados, vamos a ver. Ahí lo vemos. Pero le falta esa potencia. Y el Cifre se pone por delante de Dorush. Toque ahí lateral. ¿O ha sido lag? No, no, ha sido.
No siento que no debe haber visto, le ha dado un golpe y la ha mandado a la tierra. Dani a Cifre. Recordemos que tienen que entrar en boxes dos veces porque no les da para dar estas 17 vueltas. Vemos que Cadalberoni y Danfer están pillando a Jiménez, ¿eh? Vemos que ya lo tienen ahí. Ahora mismo está pillando el rebufo ya a doblerón. Vamos a ver si lo va a intentar en esta primera curva. Proteger interior ahí Jiménez. Por el exterior. Por el exterior. Se han tocado. Danfer. No sé si se ha frenado ahí Jiménez porque ha tocado el muro y se le ha frenado el coche o qué, pero Danfer se lo ha llevado. Ha terminado cruzando. Y creo que hay alguien ahí que va con lag. He visto movimientos raros. Bueno, pues tenemos ahora que a doblerón se ha escapado un poquito. Y del segundo al... Esto séptimo. El segundo séptimo están aquí. Que vamos, el segundo puesto... Ahora quizá aquí, pues a ver quién entra en boxes, ¿no? Aquí vemos octavo Fiabel Herrera, que ya está muy lejos. Snake está remontando, lleva noveno. Adri Bombe pone que están en un décimo y el duodécimo. Yo creo que han entrado en boxes ya. Vamos a comprobarlo. Sí, ahí lo vemos, el bombe ha entrado ya en boxes. He visto que había ahí mucho jaleo y se puede aprovechar, ¿eh? Porque esos ahí que son seis pilotos que están en grupo, cuando vas en grupo no ruedas igual de rápido. Vemos que Adri también ha decidido entrar. Y bueno, veremos de aquí unas vueltas donde se colocan cuando entren todo este grupito que estamos viendo ahora. Se ha colado ahí Dani Cepeda. Vemos que tercero está Rulf. Cuarto Jiménez. Quinto Igor. Y Danfer que ha entrado en boxes. Danfer. Danfer que iba detrás de él, que no me ha dado tiempo a verlo. Cifre. Danfer y Cifre han entrado en boxes. No sé si tuvieron daños del toque anterior, no lo hemos mirado.
Fijamos qué peleas, ¿eh? ¿Cómo van? A mínima que ven el hueco. Aquí todos se meten, ¿eh? Ahí vemos, uff. Como intentaba ir al interior Jiménez a Rulf. Ahí va otra vez. Aparecía en esa imagen ahí que la ICPS lleva algo, pero no. La cámara está muy mal colocada. Y vemos que la hacen como movimientos raros. Vamos a ver atrás Igor y Jiménez. Vemos que Igor. Decía entrar, pero se ha comido el muro. Ha calculado mal. Y veremos si puede sacarlo de ahí. Vamos con problemas. Ahora podría meter la marcha atrás. Vemos a Abel Herrera que también decide entrar. Vamos a ver a Adri. Que está cerca de cifre, ¿eh? Vamos a ordenar posiciones, aún faltan algunos por entrar. Por ejemplo, a Doblerón, que va primero. Segundo, Dani Cepeda. Tercero, Rulf. Cuarto, Jiménez. Aquí los vemos, estos van a entrar. A ver quién es el primero de ellos. Va a intentarlo y Rulf, no. Pues entran los tres a la vez, muy mal. Bueno, pueden dar una vuelta más, seguramente. Irán ya muy justos.
hasta Lancer, que entró antes. Bueno, lo tienen ahí delante, tampoco ha cogido. Sí que se ha aprovechado bien Lancer ahí la estrategia. Que miramos que había tenido un toque, le habían pasado aquí. Pues cuantos ahí se ha ido largo Dani Cepeda y ahí se enganchan los dos. Lo raro es que estén aquí todos aún. Mira, se ha enganchado ya Adri. Y tenemos el BMW rojo. Y ahí va Adri, ¿eh? Adri ha remontado y... Vamos, hueco que ve. Hueco que mete el BMW. Ahí está intentando en el interior. Uf. Juan, ¿eh? Y Fray con el rebufo. Vamos a ver si lo va a intentar aquí. No, está lejos. Digamos que Adri se pega muchísimo. Recordemos que Rumpf aquí tiene handicap, su coche corre menos. Así que Adri, si ahora se prepara muy bien la salida de Rumpf, posible que lo pase. Espérate que Raúl está intentando adelantar a Jiménez. Van en paralelo hacia Rush. No, va Rush por delante. ¿Ves? Ahora aquí en la recta. Eso corre menos. Y mira, espérate que Adri en paralelo. Ahí la frenada Rulf y la aguanta bien, sí. Grupito bueno, ¿eh? Uy, y se cola un poquito. Ahí está otra vez Adri intentando el interior. Va a intentar en esta curva. Se tira. Devuelve, madre mía, todo esto detrás están Cifre y Dani Cepeda ahí peleándose también, ¿eh? Esa cámara se veía bien, pero vamos, lo ha dado seguro. Vuelta 10. Quedan 7 vueltas. Recordemos que tienen que volver a entrar. Así que a partir de ahora, a ver quién decide cambiar aquí un poco la estrategia. Entrar, aguantar. Ahí va otra vez Raúl. Intentándola también los Jiménez.
creo que no, se va a dejar. Ahí van los dos, ahí van los dos. Se va a la tierra. Uf. He tenido que saltar los rush. Adri les pasa. Bueno, todo esto ya no vemos nada a Danfer, ¿no? Por delante ya se ha escapado también. El que no se le vea aquí en el grupo es a Dani Cepeda. Cifre ha pasado Jiménez. O bueno, pues intenta. Se la va a volver ahora aquí. Había alguien por la tierra. Sí, ahí vemos a Dani Cepeda que está a 200 metros. Así se coló ahí en la chicane. Ahí va Jiménez. Adelanta Ruf. Quinta posición para Jiménez. Ahí vemos que se la quiere devolver otra vez aquí. Aquí es la zona de ataque de Ruf, ¿eh? Lo que estamos viendo. Después de la chicane, después de la horquilla, primera curva. Está en esta pelea, vamos con unos 11 publicitarios y volvemos en unos minutos.
Ya estamos de vuelta. Hemos visto ahí. Algunos ya han decidido entrar en boxes. Ya estamos viendo la pelea de Cifre con Adri. Los pilotos que ya han entrado a hacer su segunda parada. Entonces, que ya estas 5 vueltas que le quedan, 4 ya, pues hasta el final. Ahí está, se lo mete en el interior. Vamos, que Jiménez ya está ahí. Y los que no han entrado son Dani Cepeda, Rulf. Alborón va segundo. Snake va cuarto ahora mismo. Pero bueno, les falta también otra parada. Así que de momento. Y Danfer, que es donde lo tenemos en la quinta posición. Que supuestamente es la segunda. Virtual. Ahora veremos cómo queda. Que Snake está muy cerca de Dani Cepeda. Dani Cepeda, que creo recordar iba noveno. A ver ahora cuando entren. Y Snake, sí, Snake decide entrar. Vamos a ver en qué posición sale. Ah, yo veo que el grupito ahí en el mapa se ve. El grupito donde están Adri. Adri, Jiménez, Cifre. Está muy cerca, mira. No, no creo que salga. Ahí se dio largo Jiménez, ¿eh? Pues faltaría entrar Wolf, Dani Cepeda, sí, de los delante faltarían estos.
vamos, como están apagando el límite. Y hemos visto que Raúl ya ha entrado. Vamos a ver dónde sale. Interesante ahora ver dónde va a salir. Vamos, le ha pasado Danfer. Ahí vemos qué le pasa a Adri. Ahí está saliendo. Se mete entre Adri y Cifre. Bueno, Cifre viene más rápido. Se le pone delante. Accidente, accidente. Neumáticos fríos. Accidente de Rulf. Va a pillar Snake y Dani Cepeda. Quedan dos vueltas. Tenemos a Doberón primero, segundo Danfer, tercero Adri, cuarto Cifre, que es donde estamos subidos ahora mismo, quinto Jiménez, sexto Snake, séptimo Dani Cepeda, octavo Rulf, noveno Fia, Abel Herrera, décimo Bombe, undécimo Skeletor. Y creo que se ha caído alguien. XBD igual, correcto. No sé yo si Adri podrá pillar a Danfer. Creo que era Danfer que se veía ahí en la imagen. Vamos a ver a cuánta distancia está ahora. Unos 100 metros, lo ve, lo tiene ahí. Suficiente.
Pues Aaron ya haciendo las últimas chicanes. Va a pasar por meta. Aaron ganador de la cuarta ronda de la BMW en Spa. Ahí lo tenemos. Segundo Danfer, que al final viene apretado la cosa, ¿eh? Danfer segundo, Adri tercero, Cifre cuarto, Quinto Jiménez. Sexto Snake. Séptimo Rulf al final. Un coche roto. Abel Herrera octavo. Noveno al final, no sé por qué se ha parado ahí. Décimo Skeletor. Y aquí tenemos los resultados finales de la carrera de hoy. Con Adoblerón primero, segundo Danfer, tercero Adri, cuarto Cifre, quinto Jiménez, sexto Snake que iba con Handicap, séptimo Rulf que también iba con Handicap, octavo Bombe, noveno Abel Herrera y décimo Skeletor. Y para la siguiente, pues Adoblerón y Danfer irán con un handicap. La siguiente es el próximo lunes 7 de agosto a las 22:45 para la clasificación en Lime Rock. Circuito muy estrechito, mucha curva. Veremos cómo se comporta este BMW. Y esto es todo, señores. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches.